presenta Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia del transporte. Dos al pecho, uno arriba. Saludo, Motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Titulares de las principales informaciones del día. Hoy, 30, el último día del mes de noviembre de 2016. La situación salarial que viven varios trabajadores del Hospital Universitario de Santander. La gerencia se comprometió. Por fin les pagarán los sueldos atrasados en el Hospital Universitario de Santander a los trabajadores. ¿Por qué paros de trabajadores? Y gerencia del hospital al fin les pudo pagar. ¿Por qué son tan miserables como patrones contra los trabajadores que viven de su salario? Mejorar la movilidad en el área metropolitana de Bucaramanga. Directores de cuatro ciudades del área metropolitana hicieron compromiso con los directores de tránsito y la mesa sectorial de Fenalco Motos que dirige Higinio Camacho. Hoy vemos en el área metropolitana. Buenas y otras no tanto, por eso estoy aquí, para invitarte a que hagamos un pacto por la vida. Amigo motociclista. Campaña por ti, por mi tránsito con sentido vial, lanzó Fenalco para reducir la accidentalidad en Navidad y Año Nuevo. Higinio Camacho, del Comité Seccional de Fenalco Motos. Los concesionarios de moto y clubes de motociclistas presentes en la campaña navideña por ti y por mi tránsito con sentido vial. Miller Salas, director de tránsito de Bucaramanga, previene a clubes de motociclistas sobre cómo evitar accidentes y respeto a las normas de tránsito. Rosemary Mejía, directora de tránsito de Floridablanca, apoya la campaña de Fenalco Motos, aunque fue una convidada de piedra como los demás, porque ni siquiera les hicieron preparar material, les hicieron ir, pero muy mal por Fenalco, que no hizo las cosas bien con los pobres directores. Kelly Gómez, secretaria de tránsito de Quirón, también se quejó de Piedecuesta, porque fue invitada, pero le salieron con otra cosa diferente y les tocó echar un discurso improvisado. El secretario de Tránsito de Girón, nuestro amigo Crinford Bello, exigió a Fenalco ser más precisos al invitar a los secretarios de Tránsito de otras ciudades para exponer cifras y resultados de las campañas de prevención y no ser prácticamente convidado de piedra para que hablara uno o dos y expusiera sus tesis. La SAE no tiene ningún derecho a disposición del bien, lo tiene estupefacientes. En ese procedimiento no hay acta ninguna de entrega de este bien. En Piedecuesta, irregular diligencia de desalojo contra el deportista José Elio Manrique, que con 81 años reclama respeto de parte del personero del municipio de Piedecuesta y también del inspector porque no tuvieron compasión y violaron el debido proceso. Carlos Alberto Morales se posesionó como nuevo presidente de la Asamblea de Santander para el periodo del año 2017. Así fue el juramento ante el presidente saliente Álvaro Celis. La policía le madrugó a los distribuidores de estupefacientes en San Gil con orden de captura en mano. En San Gil la policía capturó 20 jíbaros que vendían droga a domicilio en moto. Ganaban más de 2 millones de pesos diarios envenenando a la juventud. El cuerpo sin vida de David Ortiz. En el Boulevard Bolívar, carrera 19 de Bucaramanga, un taxista hizo un giro prohibido en contravía, omitió semáforo en rojo y atropelló 3 motociclistas que quedaron tendidos en la vía. Y el cuerpo de David Ortiz arrollado al cruzar la vía entre Floridablanca y Piedecuesta. Este documento, firmado por la secretaria... En el municipio de Bucaramanga, dice el concejal Wilson Mora que no está en quiebra, pero tiene plata para ejecutarle inversiones. Además, según certificación de la secretaria de Hacienda, no tenía quiebra y hay un déficit de tesorería que es diferente y además está en superávit.
En la gran cumbre de inversión, el gobernador... Santander tiene oportunidades de inversión en turismo, salud, educación y por un buen clima económico, según los expertos económicos. Comenzamos con el desarrollo de los titulares, pero después de la pausa, para que ustedes le compren a estos que son los que pagan. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Granero Oriental y Papelerías El Twist en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente calidad y precios sin competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Forplas, Chipichape y Santanderiana de Cascos somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, repuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplas. En el transporte ilegal. ¿Cuenten su recorrido con seguro de viaje y equipaje? En el terminal, todas las empresas expiden tiquete con seguro de vida y de equipaje para que viaje tranquilo. Sea legal, viaje desde el terminal. Terminal de Transportes de Bucaramanga. Orgullo de Santander. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander. Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo, en los puntos de venta de Espuma Santander sí lo asesoramos. En peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza. No adquiera el producto sin saber lo que compra. Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón. Cómprele a Santander. Cómprele a Espuma Santander. Comenzamos con el desarrollo de las más importantes informaciones. Por fin le pagarán los sueldos atrasados a los funcionarios, a los trabajadores, a los médicos, las enfermeras del Hospital Universitario de Santander. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra de Dios, y maldito el patrón que retenga el sueldo del trabajador, dice la palabra de Dios. ¿Por qué tendrían que esperar los funcionarios, el gerente del hospital, para poder pagarle a los trabajadores si tenían la responsabilidad, tenían la plata? ¿Por qué no lo hicieron antes y esperaron a que pagaran los trabajadores? ¡Qué miserables! Pero de todo le tendrán que dar cuentas a Dios. Debido a la crítica situación salarial que viven varios trabajadores del Hospital Universitario de Santander, la gerencia se comprometió a pagar antes del martes 1.200 millones de pesos que corresponden al mes de octubre. ¿De dónde proceden estos recursos? Una parte de ellos es un pago que realizó la Secretaría de Salud Departamental de la prestación de servicios a la población pobre no asegurada de este año ya. Y la otra parte, pues recaudos que se han hecho de algunas entidades. Antes del 15 de diciembre, afirma el gerente encargado, se cancelará el monto suficiente para que los trabajadores reciban su salario de noviembre. Y el mes de noviembre, 15 de diciembre, ese fue el compromiso. La deuda de las EPS con la institución, que ascienden a 170 mil millones de pesos, siguen siendo la causa principal por las que el centro hospitalario manifiesta no tener dineros para cancelar al instante. Les informó que Café Salud no hizo pagos en el mes de octubre y noviembre, que Nueva EPS no realizó pagos en los meses de octubre y noviembre, que las otras EPS hicieron un pago por giro directo que no alcanzó a ser el 50%. Debido a esto, solicitarán nuevamente ayudas al Ministerio de Salud y Ambiente. Hemos radicado ante el Ministerio
de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud una comunicación en la cual pues reiteramos nuestra preocupación. Por motivo de esta crisis, cerca de 10 trabajadores han renunciado en la última semana. Pues vea cómo son las cosas, han renunciado a los trabajadores y lo triste es que esas presiones, esa mamadera de gallo con el sueldo de la gente es terrible y hasta ahora le van a pagar uno de los 4 meses atrasados. Es criminal, es criminal. Cuando usted piense comprar un perfume ahora en diciembre para que estrene, para que lo regale, para que le dé a su hijo el regalo de grado, piense en un perfume inspirado, un perfume masculino inspirado. ¿En dónde queda? En la perfumería, en la calle 33, entre carreras 25 y 26, un local antes de llegar al semáforo de la 27, ahí está la perfumería. El perfume se llama Adrenalina, de acuerdo con la imagen del temperamento. También del temperamento latino y el romance, la fragancia es potente, audaz, fresca, que eleva el pulso y no es para los débiles de corazón. Por eso lleve a comprar esta espectacular fragancia en la perfumería. Seguimos en Impacto, defensor de la familia y el transporte. Permítame, porque de la perfumería yo tengo que decir algo también, que es que en la perfumería Químicos y Sabores también está bajo la dirección técnica del ingeniero Luis Aurelio Prada. Durante el mes de diciembre el punto de venta atenderá también los domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde para que usted pueda ir a comprar. Y durante la temporada navideña regale perfumes a sus amigos, familiares y seres queridos. En la perfumería se hace entregas a domicilio. Si usted hace el pedido, al teléfono 632-3513. También los hacemos despachos a todo el país para los televidentes que nos están viendo en otras ciudades de Colombia. Los directores de tránsito y secretarios de 4 ciudades del área metropolitana fueron invitados por parte de FENALCO y de FENALCO Sector Motos a una rueda de prensa. Lo que salieron molestos algunos directores de tránsito como Floridablanca, Piedecuesta y Girón, porque solo el de Bucaramanga utilizó los logos y llevó prácticamente una exposición de acuerdo a lo que querían y no fue una rueda de prensa, fue una intervención que ellos fueron a escuchar y al final los pusieron a intervenir. ¿Pero qué dijeron sobre este tema? Mejorar la movilidad en el área metropolitana de Bucaramanga en época decembrina es uno de los retos de las 4 direcciones de tránsito de los municipios con el fin de prevenir la accidentalidad. Estamos hablando que el 73% de la accidentalidad que hoy vemos en el área metropolitana tiene que ver con un derivado de un politraumatismo de una motocicleta. En Bucaramanga cada día ascienden los accidentes. Esto es ocasionado en varias ocasiones por la omisión de señales de tránsito. Tenemos alrededor de los 3.167 accidentes de tránsito, de los cuales 57 ha sido con víctimas fatales. De esos 57, 65 muertos llevábamos en la ciudad de Bucaramanga. De esos 65... van 38 muertos, 32, perdón, tema de motociclistas y 26 peatones. A la fecha, la comercialización de motocicletas en Santander ha disminuido un 30%, cifra que preocupa al sector comercial. Sí, señor, eso es preocupante. Pero bueno, primero digamos que en Carmonileña usted puede disfrutar de las más deliciosas comidas rápidas. Si está de grado, usted es importante que pueda disfrutar las comidas que tienen para los temas de grado. Si usted quiere también aprovechar las promociones de Carbonileña, Carbonileña Girón, Carbonileña en Piedecuesta, Carbonileña en la entrada del poblado y en Terraza Bar, para que usted pueda disfrutar también de un ambiente bastante agradable, las reuniones, los compromisos sociales, para que haga la invitación a la comida del grado de su hijo, de su hija, o en fin, para que celebre con sus compañeros en Carbonileña, Terraza Bar en Girón y todas las comidas rápidas en Carbonileña de Piedecuesta, Carbonileña en diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis y Carbonileña en el Parque Turbay. En la campaña Por Ti, Por Mi Tránsito con Sentido Vial fue la que lanzó FENALCO a través de Higinio Camacho para reducir la accidentalidad a final de año. Pero ¿qué dice esta información? Hola, soy Motorín. Como motociclista he tenido experiencias muy buenas y otras no tanto. Por eso estoy aquí, para invitarte a que hagamos un pacto por la vida. Amigo motociclista, por ti, por mí, transito con sentido vial. Sigue mi consejo, usa siempre un chaleco reflectivo.
un buen casco para salvar tu vida. No excedas los límites de velocidad. Evita ser el causante de un accidente. Ten presente no realizar maniobras en la vía como adelantar por la derecha. Y recuerda no subir más de dos personas a tu moto. Es importante atender estas recomendaciones que nos hacen los comerciantes del sector motos, especialmente lo que hace Higinio Camacho. Saludos para la hermosa Milena Sánchez en Barranca Bermeja, que nos está sintonizando. Siempre esta bella mujer está en la sintonía, esperamos verla pronto por aquí por Bucaramanga. También un saludo para mis amigos don Luis Aurelio Prada, el ingeniero Luis Alberio Alerio, Aurelio, carajo, estoy más enredado que una gallina criando patos. Que está en la sintonía en este momento. Muchas gracias también para sus hijos, Leonardo, Sandra, Juliana, Oscar y Natalia Prada, que están en sintonía. También para doña Sonia, la dura allá del sector de los perfumes y los químicos, en Químicos y Sabores, la que le cuenta la plata al ingeniero. También para los empleados de Químicos y Sabores, Diego Prieto, Jarvin Martínez, Giovanni Díaz, Ingrid Tatiana, Diana, Yuli, Adriana Rico, Fernando, Yasmín y Diana, siempre en sintonía de impacto. El seguro obligatorio en Seguro Manejar es el seguro confiable que usted puede comprar porque es original y lo atienden a usted las 24 horas del día. Revise los documentos ya, mire a ver si no se le vence el seguro, porque si lo pescan mañana en un retén, a usted le movilizan la moto, el carro, le sacan un parte y no puede sacar el vehículo de los patios hasta que no compre el seguro obligatorio. Por eso cómprelo en Manejar, 683-2500. Manejar está en Piedecuesta, en Girón, Florida Blanca, Lebrija. Busque la sede más cercana que usted crea conveniente en Seguros Manejar. La campaña Por Ti y Por Mí fue lanzada por don Higinio Camacho y los concesionarios del sector moto, doña Blancanieves Pavón. Aquí está don Higinio Camacho cuando intervenía ante el auditorio conformado por los secretarios de tránsito, los periodistas y los miembros de los clubes de motos de Bucaramanga. Creo que ha sido muy importante, tuvimos las campañas. Y qué bueno que nosotros hemos podido trabajar con las direcciones de tránsito, que están acompañando hoy, las directoras y los directores de tránsito. Creo que es muy importante el lanzamiento y la campaña del día de hoy. Hemos hecho que para todo el mundo es de conocimiento. Las ventas a nivel nacional de motocicletas han bajado hasta el 30% y lógicamente el oriente colombiano, Santander, Bucaramanga ha sido una de las ciudades que más ha sido afectada, pues sabemos que con el tema del petróleo, luego viene que afecta el dólar pues tiene que ver con las motos, casi el 100%. Eso ha incrementado bastante el tema de la comercialización. En Colombia los datos estaríamos con 550 mil en todo el territorio nacional y pensamos que vamos a seguir perdiendo mercado. Creemos que estamos entre un 15 y un 20% que vamos a perder mercado de las motocicletas. Son situaciones que todavía no están claras y todos ustedes la conocen, es mucho más afectada. Sin embargo, nosotros, nuestro objeto social es llevar a cabo nuestras actividades y cultura a nuestros usuarios, a nuestros motociclistas, para que esto disminuya el tema de accidentalidad. Es como hacer aquí la entrada al auditorio con el tema de la motocicleta. Aquí yo hago el comentario que hice hace un tiempo. La compra porque necesitan de su transporte, de él, de la familia. Es un tema que es muy importante. Es la herramienta de trabajo de millones de personas en Colombia. Es su recreación, es el único patrimonio que tienen muchas familias y que muchas veces tienen una periferia de por allá en una situación difícil, por allá debajo de una tea o de una lámina, es decir, que tienen su motocicleta ahí y sale día a día a conseguir la. Eso es básicamente lo que decía don Higinio Camacho hablando precisamente sobre el tema de la campaña que lanzó hoy el sector motos.
Seguimos en Impacto. Saludo Motero para los televidentes que están con nosotros. Usted debe hacer un regalo en diciembre. Hágalo a un ser querido. Versiones de perfumes originales, de famosos, a precios sorprendentes en la perfumería de Químicos y Sabores, que queda en la calle 33-2694, junto al semáforo de la carrera 27, para que usted vaya solamente donde el ingeniero, porque muchos negocios dicen que ellos son los especialistas. No, los expertos en este tema son Químicos y Sabores, para que usted no se deje engañar y compre las versiones de perfumes famosos a precios sorprendentes. Seguimos en Impacto, defensor de la familia del transporte. Miller Salas, director de tránsito de Bucaramanga, hizo una exposición de lo que ocurría en Bucaramanga con la accidentalidad. Previno también a los motociclistas sobre la forma en que debemos transitar, no exceder los límites de velocidad y guardar la distancia para evitar pegarle a otros vehículos y accidentarnos. ¿Qué es lo que dice la información? Entonces aquí es una gráfica, esa es de la Organización Mundial de la... A 50 kilómetros por hora la probabilidad de matar a una persona es más del 85%. Y a solo 60 kilómetros por hora, los controles de velocidad, sobre todo nos preocupan mucho las zonas de los estudiantes, las zonas que mostraba FENALCO y todos la mesa sectorial. Observen que decían ahí 30 kilómetros por hora, yo debo dejar una distancia de 10 metros con respecto al otro vehículo. A 30 kilómetros por hora uno dice, oiga, 30 kilómetros por hora no es nada, ¿por qué me restringen a 30 kilómetros por hora? Pero es que, y más cuando uno enseña en ingeniería de tráfico, necesito 10 metros de visibilidad para poder detener el vehículo. Imagínense si yo voy a 60 kilómetros por hora. Entonces la situación, o sea, se me duplica esa distancia. Y muchas veces a 60 no se guarda, no se respeta esa distancia. De esos 610 mil vehículos, tenemos 305 mil motos. 305 mil motos, y de esas 305 mil motos, ¿sí?, solamente el 10% están matriculadas en Bucaramanga, solamente el 10%, pero es aquí en Bucaramanga donde mayor cantidad de accidentes se presentan, donde más están generando toda esta problemática, que es un costo social que cada vez tiene que ser cuantificado, porque es parte de las externalidades negativas que produce el transporte por motocicletas. En el año tenemos 3.367 accidentes. Hemos reducido el número de accidentes respecto al año anterior. Lastimosamente, o sea, estos 3.367, ¿cómo se han distribuido? Entre 1.526 lesionados, 1.780 con solo daño material y 57 accidentes con víctimas. Hemos tenido motociclistas que van... La hija, la mamá y el chiquitín ahí en el medio, y los tres han fallecido por accidentes motocicletas. ¿Sí? Todavía hay motociclistas que transportan niños menores de 10 años en ese tipo de vehículos. Y más aún, como decía don Higinio, o sea, el uso de un casco que la verdad le vale más el celular que el mismo casco. Entonces es una situación contradictoria por el no respeto a la vida misma. De esos 57 accidentes, o sea, llevamos 65 muertos. 65 muertos. Bueno, increíble, pero vea usted la cantidad de accidentes de tránsito que se están generando, y por eso este tipo de campaña nosotros la apoyamos, así no nos paguen un peso. Usted tiene su motocicleta, usted es un tipo elegante que le gusta andar bien vestido, bien presentado, y que su moto no se la llenen de grasa, sino la lleven a un buen sitio, yo le recomiendo aquí. El Mecánico es un espectacular taller de motocicletas al cual usted puede llevar la moto. Mire, elegante, empezando nomás por el sector donde está, el sector de los zapateros en San Francisco, en la calle 21, entre carreras 22 y 23, hay servicio, cumplimiento y calidad, hay reparación de motores de 2 y de 4 tiempos, hay cambio de aceite, también se le hace el mantenimiento preventivo, la revisión del sistema eléctrico. Los repuestos y los accesorios también se los ayudan a conseguir. La pintura de piezas plásticas y chasis, enderezada de chasis, sincronización, mecánica en general y servicio a domicilio. Usted puede entrar a la página www.elmecánico.com.co y
usted también puede ingresar al Facebook. Allí encuentra todo lo que es este espectacular sitio en donde usted puede llevar motos. Claro que hay muchos que son cochinos y les gusta llevar la moto al tierrero, les gusta llevar la moto que se la reparen en la calle. No, hay que llevarla al mecánico. Taller de motos en la calle 21 entre carreras 22 y 23 en San Francisco. Una pausa y después de la pausa estamos con ustedes. ¿Seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque. Calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. En el transporte ilegal, ¿sabe usted si el conductor maneja en buen estado de salud? En el terminal, realizamos la prueba de alcoholimetría a todos los conductores con personal capacitado y equipos certificados. Sea legal, viaje desde el terminal. Terminal de Transportes de Bucaramanga. Orgullo de Santander. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander. Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo, en los puntos de venta de Espuma Santander sí lo asesoramos. En peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza. No adquiera el producto sin saber lo que compra. Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón. Cómprenle a Santander. Cómprele a Espuma Santander. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Granero Oriental y Papelerías El Twist en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente calidad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Seguimos en Impacto. Saludo Montero para los televidentes que están con nosotros, viéndonos en Colombia, en el mundo, a través de YouTube, a través de Facebook y a través de los stream también, en nuestra página, todo lo que aparece aquí debajo en esta barrita que va corriendo, en estas eléctricas, usted puede ver Impacto y recomendarlo a sus familiares y amigos en otras ciudades y en otros países, y también para que compren los productos que ofrecen nuestros anunciantes a través de este programa. Rosemary Mejía, la secretaria de Tránsito o la directora de Tránsito de Florida Blanca, también hizo la exposición y estaba molesta la doctora Rosemary, la directora de Tránsito de Florida, porque en la invitación decía que una rueda de prensa y resulta que no fue rueda de prensa, porque no hubo contrapunteo de preguntas de periodistas ni respondieron los directores de tránsito de ninguno, sino que se limitaron simplemente a hacer una exposición el presidente de FENALCO, Alejandro Almeida, el señor Higinio Camacho hizo la presentación y después el director de tránsito, Miller Salas, también hizo una presentación muy bien documentada, pero los demás no les avisaron que había que llevar una exposición. Pero así dijo la directora de tránsito de Florida Blanca. Logramos tener unas ferias sin ninguna víctima ni en accidente.
algo de lograr reducir estos índices realmente de accidentalidad, trabajando en campañas. Somos los del municipio que presenta un menor índice de accidentalidad. Entonces, de verdad, les un saludo, comprometidos con esta campaña, están extendientes a disminuir los índices de accidentalidad. Bueno, que discúlpeme la cámara loca, pero lo grabé así como muy tirando a lo chabacán. Discúlpeme usted. Bueno, yo me critico y me digo la verdad. Cuando usted piense comprar accesorios para moto y motociclista en esta Navidad, usted puede comprar los accesorios en Forplat, Chipizape y Santanderiana de Cascos, que queda en la carrera 18 con calle 48. Puede comprar impermeables, pantalones de protección, rodilleras, coderas, manilares, guantes, gafas, seguros, candados, espumas para la motocicleta. ¿Qué necesita usted? Vaya a Forplat, Chipichape y Santanderiana de Cascos, carrera 18, calle 48, esquina. También, Clifford Bello, el secretario de tránsito de, perdón, la doctora Kelly Gómez, secretaria de tránsito de Piedecuesta, hizo una exposición sobre las campañas que se vienen adelantando, como, bueno, esta que ya anuncié aquí. Para ustedes, la cual se llama Alma tu vida en la vida, utiliza el casco. En esta campaña hemos venido haciendo el control en los martes y los jueves, en los cuales se dictan charlas de seguridad a los motociclistas y se les enseña a hacer un control operacional para que cada vez que salgan de su casa se haga una revisión de todo lo que tiene que ver la parte de seguridad de la moto, que miren luces, que miren frenos, que miren las llantas, que miren todos esos aspectos, porque como sabemos, pues nosotros no vivimos solo para nosotros, tenemos nuestra familia, y el principal llamado de atención es que tenemos que cuidar la vida de nosotros, porque de nuestra vida también depende la vida de muchos de nuestros seres queridos. Entonces, ese es el propósito de la campaña. La idea, yo no sé si en esta campaña están vinculadas las escuelas de enseñanza, porque se ha notado en las charlas que hemos tenido que prácticamente hay bastante desconocimiento en la parte de la, tanto, no tanto la normatividad, sino que se le pregunta al motociclista qué señal de tránsito es esta, qué significa, y hay un desconocimiento completo. Entonces, eso hemos evidenciado, pero es importante que las escuelas de enseñanza se unan a eso, pues, porque tienen un compromiso en el momento de expedir la respectiva licencia. Esto es porque realmente no sabía la dinámica de esta presentación, yo creo que era simplemente una rueda de prensa. Entonces, es cantidad de accidentes, sé que llevamos 7 muertos hasta el momento motociclistas, pero no les puedo dar ahorita cifras más detalladas. Bueno, eso es lo que dijo la directora de tránsito, porque de verdad no pudo dar más cifras o no pudo mejorar su exposición, porque es que no la prepararon y le dijeron qué era lo que iba a haber sobre esa campaña. Pensaron que le iban a responder preguntas a los periodistas sobre lo que eran las campañas de movilidad que hubieran adelantado, pero grave, muy mal. Seguimos. Si usted quiere comprar un buen perfume en esta Navidad, cómprelo. Pero cómprelo en donde sean expertos en venderle fragancias inspiradas, un perfume inspirado femenino, como los que la Perfumería de Químicos y Sabores, una fragancia atractiva y sensual inspirada en el poder de la atracción para una mujer sofisticada, femenina y con carácter, una mujer a la altura del rey de los seductores. Por eso es importante que usted compre esta inspiración de Queen of Seducing by Antonio Banderas, que es una fragancia espectacular para que las mujeres conquisten a los hombres. Seguimos, Químicos y Sabores, ya les dije dónde estaba, ¿no? En la calle 33, en número 2694, junto al semáforo de la carrera 27. Está, versiones de perfumes famosos a precios sorprendentes. Clifford Bello, secretario de Tránsito de Girón, quien fue condecorado esta noche en la plenaria del Consejo y en la clausura de sesiones ordinarias por parte del alcalde Yoravir Ramírez, con quien nos pudimos saludar esta noche, fue otro de los críticos de esta buena intención que había de promover una campaña de movilidad para salvar la vida de los motociclistas y bajar la accidentalidad. Clifford Bello exigió a Fenalco ser más precisos al invitar a los secretarios de tránsito de otras ciudades, porque dijo que de lo contrario no asistirían, para exponer las campañas y las cifras, los resultados de las campañas de prevención y cultura vial, porque por eso el hombre no estaba como muy contento. Señora Miguel, los medios,
ustedes, empresarios y a FENALCO. Pues yo me referiré a un documento para hacer referencia de la movilidad y la accidentalidad. Voy a darles a ustedes una información más exacta. Tenemos nosotros 35 reguladores viales, los cuales estamos haciendo campañas de educación. Y de eso también quiero solicitar a FENALCO que Girón, teniendo 225 mil matrículas de motocicletas, ¿sí? Es cierto que la mayoría ruedan en el municipio de Bucaramanga, pero las campañas con las empresas, yo diría que no solamente Bucaramanga tiene desmejoras en la movilidad o tiene mortalidad o lesionados dentro de las vías con motocicletas, los demás municipios también lo tenemos. Florida Blanca tiene 350 y yo creo que ya debe tener como los 30 mil habitantes y le cuesta 160 mil y no tiene 180, eso significa que tenemos un poco más que la capital del departamento. Luego yo sí sugeriría que dentro de las actividades que desarrollan las empresas, con todo respeto, solicitaría que a cada municipio le realizáramos una campaña como de las cuatro que van a realizar en el municipio de Bucaramanga. Además recordemos que la Agencia Nacional, por gestión que se hace de parte del entonces director, se giran 1.300 millones de pesos. Nosotros no tenemos dinero para campañas. Nosotros manejamos las campañas con lo que la comunidad nos ofrezca y con lo que nosotros podamos fomentar y desarrollar todo nuestro municipio. Entonces, ese es el llamado que hace la Secretaría de Tránsito de Girón. Estamos comprometidos con la seguridad vial y con la educación. Los felicito porque la educación es uno de los pilares que los motociclistas y todo conductor, inclusive todo actor de la vía, llámese peatón, llámese ciclista, debe de tener en primer lugar en su pensamiento. Antes de tomar una motocicleta, antes de tomar un vehículo o antes inclusive de tomar la calle, pues debe tener algunas reglas claras en estos aspectos. Más que llevar casco, es educar. Recuerdo una vez en la comisión sexta que estaba el director nacional de... Seguimos en Impacto, defensor de la familia del transporte. Ya ven ustedes que nuestro amigo Holman Pinzón del Club Pulsar Santander lleva el logo de José Velázquez, por eso en todas las notas lo sacábamos. Allá también estaba nuestra amiga doña Blanca Nieves Pavón, el señor Nelson Camacho, el gerente de AKT Bucaramanga, que también está en la sintonía. Saludos para JR Decoraciones, todo en decoración, trabajos garantizados, trabajos dentro y fuera de la ciudad para el señor José Reyes y su señora esposa, el señor Zoraida Acero, que están en la sintonía, estuco, cornisas, columnas, tapatulado, fachadas, en fin, pintura en general para que ustedes arreglen su casa en esta Navidad con JR Decoraciones de Jorge Reyes y su esposa Zoraida Acero. Continuamos en Impacto presentando todo lo que tiene que ver con el tema de las motos, de la movilidad y la delincuencia, porque aquí le combatimos duro a todo. En Piedecuesta fue irregular una diligencia de desalojo que le hicieron a un señor de 81 años, por Dios, no respetaron la dignidad de una persona mayor. El personero de Piedecuesta era quien debería de estar defendiendo a la comunidad, debería estar defendiendo a este señor para que no le hicieran ese desalojo violándole el debido proceso. No tuvieron compasión. Se imagina ese personero de Piedecuesta cuando esté abuelo, mínimo lo van a agarrar a palo o va a ser un indigente, un desechable, porque como trató a un abuelo, a un adulto mayor, es increíble, no tiene compasión. ¿Qué es lo que dice la información de Eduardo Pinilla? La SAE no tiene ningún derecho a disposición del bien, lo tiene estupefacientes. En ese procedimiento no hay acta ninguna de entrega de este bien a la SAE. La paz en la que vivió José Elio Manrique, de 81 años de edad, durante los últimos 14 años de su vida, fue alterada en las últimas horas tras la diligencia de desocupación de su casa, localizada en el barrio San Carlos, por orden judicial. Prácticamente me parece que es un ultraje para uno ser, como nunca me han tratado a mí, me trataron hoy. Y no
no tengo voces para hablar porque tengo sentimientos. El anciano vivía allí solo, luego que su yerno, que murió hace 10 años, le heredaba la vivienda. Con tristeza, tuvo que sacar sus pertenencias a la calle y buscar otro lugar de residencia. No, a mí no me ayudaron en nada, no sé cómo nos sacaron. Vinieron, esta mañana nos informaron que venían, pero vinieron y nos sacaron. La vivienda está incluida dentro de un proceso judicial, al parecer por deudas acumuladas años atrás por su propietario, que no alcanzaron a ser pagadas. La orden fue ejecutada por la Inspección Primera de Piedecuesta. Se vino a hacer una diligencia que había ordenado un despacho comisorio de la Fiscalía Segunda de Extinción de Dominio de Bogotá. Lo grave de la diligencia y lo grave de la actuación es que es una actuación nula, viciada de nulidad, por cuanto el inspector no siguió el procedimiento legal para realizar la diligencia comisionada. José Elio tuvo que buscar albergue en casa de uno de sus vecinos mientras trata de recuperar su vivienda. Esta es Pizzería Goyo y la forma como preparan las más deliciosas pizzas en Bucaramanga. Pizzas desde 2.500 pesos hasta 5.000 pesos la pizza. También hay combos en Pizzería Goyo. Pizzería Goyo está en la carrera 19 con Boulevard Bolívar en toda la esquina. También Pizzería Goyo tiene un lugar cercano para que usted vaya y disfrute una espectacular pizza de pollo con champiñones como esta. Queso rallado, en fin, la delicia, el sabor espectacular de la Pizzería Goyo. Frente al Sena, en la carrera 27, frente al Sena, pasos arriba por la calle 16, allí mismo está Pizzería Goyo, para que usted disfrute todos los sabores de la pizza, la nueva pizza, la ranchera, la mexicana, pollo con champiñones, la de sabores. Por eso es importante que usted visite a Pizzería Goyo. En la calle, recuérdame la dirección, un poquitico más atrás la dirección. Calle 16-27-42, frente al Sena, en San Alonso. Seguimos en Impacto. En Bucaramanga, el diputado Carlos Alberto Morales se posesionó como nuevo presidente de la Asamblea de Santander en un juramento que le tomó el presidente saliente de la Asamblea, mi amigo Álvaro Celis. Doctor Carlos Alberto Morales, gracias a usted por Dios y prometéis a la patria cumplir bien la constitución, las leyes y las ordenanzas, decretos y desempeñar fielmente las decisiones del plan. Si así lo quiere, que Dios y la patria él los premie. Quizás en años de más pruebas gigantes, imposibles, vicisitudes, ha sido este año 2016, pero ha sido el año de 20 más obras, más milagros, más maravillas, más misericordias y más deudas. Quiero agradecerle plenamente a la corporación, presidente Álvaro Celis, señor vicepresidente, los que están Gracias.
hemos hecho es completamente una acción. Y quiero saludar de manera especial a mi familia, a mis padres, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos y a toda mi familia. Y quise invitar de manera especial hoy al equipo de trabajo. Plas, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, repuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plas. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. En el transporte ilegal, ¿sabe usted si al vehículo en que viaja se le realizaron las pruebas técnico-mecánicas antes de iniciar el recorrido? En el terminal, despachamos vehículos que cumplen con los requisitos exigidos por el Código Nacional de Tránsito Terrestre. Sea legal, viaje desde el terminal. Terminal de Transportes de Bucaramanga. Orgullo de Santander. Seguimos en Impacto, defensor de la familia del transporte. Veamos ahora cómo en San Gil la policía capturó en un bravísimo operativo a 20 jíbaros que estaban entregando bazuco, marihuana, pepas, cocaína a domicilio. Estos malditos estaban envenenando la juventud y gracias al excelente trabajo del comandante de la policía de Santander, coronel Gustavo Franco Gómez, y de sus hombres, pues se logró desmantelar esta banda de ratas. La policía le madrugó a los distribuidores de estupefacientes en San Gil y con orden de captura en mano penetró hasta sus viviendas. Los Sanjeis, como se hacían llamar, era integrada por 20 personas que tenían su radio de acción en los municipios de la provincia guanentina, en el sur de Santander. Nos permitió la captura de 20 personas, 17 con orden judicial, un menor de la aprehensión de un menor de edad y dos personas en flagrancia. La policía asegura que el campo de acción de la banda se focalizaba en las entregas a domicilio, en discotecas, bares, tiendas de barrio y plazas de mercado. Se desmantela esta organización que impactaba el municipio de San Gil, Curití, Villanueva, Mogotes, El Páramo y el Valle de San José. Esta organización estaba liderada por alias 38, que distribuía dosis de marihuana, bazuco y cocaína. La banda lograba recolectar más de 2 millones de pesos diarios, lo que mensualmente le representaba ingresos superiores a 65 millones de pesos. Utilizaban motocicletas para entregar el alcaloide a través de domicilio y principalmente tenía una focalización hacia menores de edad y hacia jóvenes. Estas personas enfrentarán un proceso penal por los delitos de concierto para delinquir, tráfico y fabricación de estupefacientes. Saludo a esta hora, saludo Montero, dos al pecho y una arriba para mi amigo Álvaro Quique Delgado Galvis en Bucarica y también a su mamita y a su hermana que nos están sintonizando y a su futura esposa, que esperamos que se recupere pronto de salud con esa bendición que tiene de tener un gran hombre esta mujer. Quique es una gran persona, un amigo al que yo aprecio mucho porque es una calidad. Saludos para Quique, también saludos a esta hora para todos los amigos que nos ven en la ciudad de Medellín, Juan Pericaz, también saludo para el señor William Bolívar, presidente de Harley Davidson, y a su esposa Natacha, el dealer, por supuesto a Patricia Montoya, a Patricia de Montoya, a don Iván y a su hija que también están en la sintonía en la ciudad de Medellín, también saludo para mi sobrino Cristian Velázquez Ramón, en la ciudad de Medellín, profesor de una prestigiosa universidad, a mi amigo Luis Carlos Anzola, quien fuera secretario de aquí de Televisión Ciudadana, que también está en la sintonía.
¿Qué es lo que usted busca cuando va del odontólogo? Pues un buen centro odontológico donde le hagan trabajos garantizados y en donde además lo atiendan y le arreglen su problema bucal. Por eso vaya a Consultorio Odontológico Familia y separe su cita. Diga que va de parte de José Velázquez, 670-2594, para que usted tenga una excelente salud oral. Hay calzas o como le decía uno, resinas, ortodoncia, implantes, prótesis fijas, prótesis removibles, le arreglan los problemas que usted tenga de caries. Y si tiene los dientes como una pelea de perros, o sea, todos desordenados como le salen a los niños ahora, también allí le hacen ese excelente trabajo. Seguimos. En el Boulevard Bolívar, entre carreras 19, perdón, con carrera 19, en toda la esquina, un taxista que iba despalomado le causó qué daño. Este miserable taxista, abuelo también, además, una persona que no merece el respeto, a pesar de que muchos de la edad, yo les respeto mucho, pero es un señor que dijo, yo los atropello, el seguro paga y yo saco el carro en 5 días. Así como una frescura, se metió en contravía, o sea, el Boulevard Bolívar, viniendo de la Virgen hacia la Glorieta del Parque San Francisco, es subiendo. Cuando usted llega al primer semáforo subiendo, que queda en la carrera 19, usted no puede hacer giro a la izquierda, pero este imbécil hizo un giro a la izquierda cuando los otros motociclistas o conductores van bajando. Los motociclistas iban bajando y a los tres los atropelló. A uno le partió la pierna en 8 pedazos, este miserable. Y ahora también les voy a mostrar la noticia que nos presenta Eduardo Pinilla, de un abuelo que quiso atravesar la vía de la autopista Florida Blanca Piedecuesta frente al estadio Álvaro Gómez Hurtado y fue arrollado y murió. El cuerpo sin vida de David Ortiz, de 87 años de edad, quedó tendido en la carretera luego que un vehículo lo arrollara al intentar cruzar la calzada. El accidente se presentó sobre la vía que de Piedecuesta comunica con Florida Blanca, a la altura del estadio Álvaro Gómez Hurtado. De otra parte, un video de un local comercial grabó el momento en que tres motociclistas fueron atropellados por un taxista que al parecer omitió el semáforo en rojo e hizo un cruce prohibido. El accidente se presentó en la carrera 19 con Boulevard Bolívar. El percance dejó 3 personas heridas, una de ellas con fracturas en su pierna. Yo quiero que pare la imagen ahí, porque mire, ustedes alcanzan a apreciar, allá en la parte de la esquina superior derecha es subiendo, ese es el bulevar hacia San Francisco, y esta parte donde venían los motociclistas bien respetando el semáforo es bajando. Y mire que donde está la raya aquí a la derecha, en la parte inferior derecha en el semáforo, casi que al lado de la esquina del taxi, eso es bajando, ahí hay un semáforo y es bajando. Pero taxista, ¿qué pensó? Un imprudente, una bestia total. Está bien que uno puede ir descuidado, pero la forma como reaccionó el señor de manera miserable, en donde dijo, deje rodarle el video mientras yo hablo, es inconcebible que una persona irracional merezca vivir, una persona de estas. Mire la niña que quedó tendida allá y el otro motociclista le partió la pierna en 3 pedazos, las motos quedaron prácticamente destruidas. Qué miserable, qué maldito. Digo, no, yo ese carro lo arreglo rapidito y ese lo saco de los patios de tránsito en 5 días, me lo entrega al juzgado y sigo trabajando como si nada. Y para eso el seguro paga. Ah, hacerle daño a otro ser humano, maldito, de todo tendrán que darle cuentas a Dios. Bueno, en el municipio, pero tenemos que más anunciantes tenemos, lógicamente, ¿no? Si tenemos bastante, Espuma Santander, para que renueve sus sueños. Con Espuma Santander usted puede obtener el colchón, le vale solo la mitad de precio. Si el colchón le vale 1.000.000 de pesos, entonces usted solamente paga 500.000, porque Espuma Santander le permite a usted estrenar año y estrenar colchón. En el Centro Comercial La Florida, local 315, en la calle 36-2534 y en la calle 36-24, en la calle 48-35 y en el kilómetro 2 de la vía al mar. Señoras y señores, gracias por haber estado con nosotros. Dios le pague. Mañana nuevamente estaremos con ustedes desde las 9 en punto de la noche con nuestros nuevos anunciantes, el mecánico, en la calle 21 entre carreras 22 y 23 del barrio San Francisco y también en Perfumería, la perfumería de químicos y sabores en la calle 36-2994 junto al semáforo de la 27. No compre en otra parte porque usted se poncha, no le da lo que usted necesita, lo que usted quiere pagar. Dios me lo bendiga, bendiciones. Aquí termina Impacto, Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.